Margarita Miranda Mitrov, presidenta de Fundación Sinfonía, y este segmento maravilloso y ya muy esperado, Margarita. Sinfonía a la breve. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Margarita. Buenos días. Bueno, estoy con mucho calor. Siento calor. Este es un verano que nos lleva recios, sí, pero sí. Por eso la música que traigo hoy le vamos a poner, que es una limonada frozen, para combatir este calor. Y realmente, pues sí, es un segmento esperado también para nosotros, para la Fundación Sinfonía, y me gusta encontrarme con personas que me dicen, te escucho en Camino al Sol. ¡Ay, qué rico! ¡Qué bueno! ¡Qué rico! Pues, antes de entrar en A la Breve, que este día realmente va a ser muy, muy breve, yo sí quería decirles usar un poquito esta plataforma para decirles que ya se acerca la temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional, que va a comenzar en agosto en el Teatro Nacional, con 6 conciertos. El primero de ellos, el 17 de agosto, dirigida por el maestro José Antonio Molina, con nuestra violinista estrella, Aisha, que va a tocar Tchaikovsky. Y en la segunda parte vamos a oír la fantasía merengue del maestro Molina. Es un programa muy hermoso de inauguración de la temporada. La temporada terminará en noviembre 9 con algo que va a ser realmente apoteósico. El Requiem, la misa de Requiem de Giuseppe Verdi, ese compositor que amamos, gran dramaturgo de la música. Y este Requiem, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, es una ópera realmente en forma de concierto, una ópera con un tema sacro, y tendrá unos solistas muy importantes, solistas que se han presentado en la Metropolitan Opera de Nueva York, en Europa. Va a ser algo, y tendrá sus supertítulos, porque yo digo que la ópera hay que entenderla, porque si no nos quedamos en la luna de Venecia. Ya gracias a Dios en los teatros se colocan esas pantallas arriba y entonces podemos leer el texto y podemos seguir el argumento. Eso es importante y lo vamos a tener en el Requiem. Ese es un anuncio. El otro anuncio, por supuesto, las boletas las vendemos en Boletería del Teatro, en UEPA, pero las vendemos en Fundación Sinfonía. El otro anuncio es que vuelve Michel Camilo. Ay, sí. Ojalá traerlo a Michel Camilo. Sol. Sí, vuelve una presentación también en el teatro el día 29 de octubre y ya también se están vendiendo las entradas. Y por supuesto, como todos sabemos, en este verano nos podemos escapar un ratico del calor y también de los problemas yendo a ver las óperas de la Metropolitan, los Summer Encores en Novo Centro. Ya la semana pasada, la Viuda Alegre, preciosa. Este sábado no hay, mañana sábado no hay, pero sí el sábado 30, con una ópera de la que ya conversamos para el Día de las Madres, que fue Butterfly. Madame Butterfly. Y la producción de la Metropolitan, yo les tengo que decir, dirán, ay, pero es que Margarita siempre dice que todo es maravilloso, pero realmente es maravillosa. Anthony Minghella creó hace unos años ya. Esto es una producción muy, vamos a decirlo así, auténtica. Butterfly, que es una ópera, ópera italiana, ¿no? Pero que se desarrolla en Japón. Y tiene unos elementos de esa estética oriental y japonesa. Eso es una belleza, belleza visual. No estamos hablando ya de la música que nos maravilla y la historia que nos conmueve, pero la belleza visual de esta producción hay que verla. Y eso está el sábado 30 de julio a las 4 de la tarde en el cine Fine Arts de Novo Centro.
Entonces, el otro día yo vi que Camino al Sol publicó algo muy chulo sobre Amadeus, nuestro amado Mozart. Y entonces yo lo vi y hasta medio me confundí porque vi que decía que había escrito 5 óperas. Digo, no, pero espérate, es que Amadeus, Mozart escribió muchísimas más, pero después leí bien y digo, no, es que son 5 óperas antes de que tuviese 12 años, me parece. No, el genio absoluto, el genio total. Sí. Y Mozart, ¿ustedes se recuerdan que hace unos años se hablaba de el efecto Mozart? Así es. Eso era que había que a los bebés, a los niños pequeños, para motivarlos. El tema de la inteligencia, sí. La música clásica, pero especialmente Mozart, ponerle música de Mozart, que eso hacía que el bebé, el pequeñín, y eso se habló mucho, el efecto Mozart. Lo cierto es que como muchos otros compositores, Beethoven también, el propio Juan Sebastián Bach, la música de Mozart se ha llevado a otros géneros. Vamos a decir una expresión dominicana, la han fusilado. Pero yo creo, y conociendo el personaje tan maravilloso, yo creo que a Mozart le hubiera fascinado que la fusilasen. Bueno, depende, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a oír de este playlist nuestro de Sinfonía a la Breve en Spotify. Vamos a oír ese primer track, la primera pista que tiene un tema mozartiano. A ver. Pues ahí tenemos la muy, muy, muy famosa Serenata Nocturna de Mozart. Ese tema todo el mundo conoce. Eso tiene un buen tumbao. Me gusta. Pues miren, ese es un disco de verdad que se lo recomiendo. Eso lo grabó nada más y nada menos que una cornista, el corno francés, el famoso French horn. Tan bello ese instrumento, parece la voz de Dios. Hay dos instrumentos que son la voz de Dios en la música, el corno francés y la trompeta también. Ella, Sarah Willis, es inglesa, pero Sarah Willis toca con la Filarmónica de Berlín. Y hace unos años se fue a La Habana y con la orquesta del Liceo grabó un disco llamado Mozart y Mambo. Entonces vamos a escuchar del Mozart y Mambo, en la pista número 2. Esto es Mozart y esto es el concierto para corno francés, el último movimiento. Eso es limonada frozen, el equivalente. Pero entonces, ¿cómo se transforma eso? ¿Cómo inspiró esto? El próximo track, que es un mambo. A ver. Thank you.
no apareció, lo tenemos escondido, pero viene pronto. Caribeña, latina. Y ahí tienes a Mozart, que se coló en La Habana. Pero buenísimo. Solamente yo quería solamente como tener ese pequeño detalle. ¿Cuántas veces? Y todo esto me vino por haber leído ese post de ustedes sobre Amadeus, pero también una reflexión. Muchas veces... eso hay que combatir, esta idea de que la música clásica está divorciada de la música popular. Y cuántas veces los grandes compositores, esos como Beethoven y Mozart y los demás, estuvieron inspirados en la música popular. Y en la música popular, pues, de su tiempo, época, de su país, de su cultura, y cómo la elevaron. Es el caso, precisamente, de ese primer concierto de la temporada con la fantasía merengue, que tiene temas como Los Algodones, La Empalizada y Papá Bocó, del maestro Molina. Entonces, es lo mismo. No, tenemos que empezar a entender que no hay un divorcio entre lo clásico y lo popular, y que nos tenemos que acercar a gente como nuestro querido Amadeus. Definitivamente. Y me despido con el último track, que es también latino, ya no es Mozart y Mambo, pero también algo interesante de Amadeus. Y antes nos de vemos en dos semanas. Y antes de despedirte, bueno, pues darle nuestras felicitaciones a la Fundación Sinfonía por el reconocimiento que hace algunos días recibió de manos del presidente del Senado, Eduardo Estrella, a propósito del 35 aniversario de la Fundación. Así que muchísimas 35. Felicidades. Fue muy emotivo. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, Margarita. Bye. Lindo día.